Buenas a todos, bienvenidos al canal y estamos aquí de vuelta en un nuevo vídeo y en este caso estamos aquí para hablar de noticias del universo de Star Wars y esta vez de algo bastante importante y es que hay noticias de la nueva trilogía, no en detalle de lo que va a ser la historia, pero sí de quién la va a dirigir, ¿no? Y pues tenemos aquí la noticia, la última noticia de la nueva trilogía de Star Wars es que Simon Kinberg, conocido por su trabajo en películas como Deadpool y X-Men, ha sido contratado por Lucasfilm para escribir y producir la nueva trilogía del universo de Star Wars. Lo que han matizado es que esta nueva trilogía no estará relacionada con la saga Skywalker, sino que presentará una historia completamente nueva. Kathleen Kennedy, presidenta de Lucasfilm, colaborará con Kinberg en este proyecto. Aunque aún no se han dado nos han anunciado la fecha de lanzamiento y ni detalles específicos sobre la trama, se espera que esta nueva trilogía abra una nueva senda para el universo de Star Wars. Bien, vamos a hablar de Simon Kinberg. ¿En qué ha trabajado Simon Kinberg? Aparte de lo que han dicho, Deadpool y también en lo que es en la saga X-Men, pues ha trabajado en mucho. No sé si ha llegado a ser director, creo que no. Creo que no. Y ha trabajado en X-Men The Last Stand, X-Men Días de Futuro Pasado y Dark Phoenix. También ha hecho películas como The Martian, que fue nominada a Premio Oscar a Mejor Película, y Sherlock Holmes, que si es la de Robert Downey Jr., a mí me gusta mucho esas películas. Y también, atentos a esto, co-creó la serie animada de Star Wars Rebels. Ha trabajado Simon Kinberg con Dave Filoni, así que puede que haya una buena conexión entre... No sé si realmente van a conectar esta trilogía, porque se está diciendo que es la 10, 11 y 12, episodio 10, 11 y 12, y no sé si va a conectar la película de The Mandalorian con esta nueva trilogía. Esto ya no se sabe. Puede ser que vayan por su lado y sea un universo distinto al que ya hay. A ver, si vas a llamarlo episodio 10 y 11, la gente se va a cabrear mucho si continúas esos episodios y le llamas episodio 10 y 11, sin ser la saga Skywalker. Entonces, no sé cómo lo van a plantear. Sí que es verdad que esta noticia es bastante rara. Sí que es verdad que viene de medios bastante importantes como Deadline, pero... lo que es la trilogía nueva de Star Wars lleva dando bandazos desde hace mucho tiempo. Primero teníamos trilogía de Taika Waititi. Teníamos trilogía de los creadores de Juego de Tronos. Tenemos trilogía de Rian Johnson, el del episodio 8 basura ese. También hubo no sé qué de que iba a ser otro nueva trilogía con Rey. ¿Qué va a pasar ahora con Rey? Rey ya no... Esta será una trilogía aparte. No sé, llevan dando muchos bandazos. Y después de la serie de Ascolite, ya ni os cuento. O sea, no sé. Realmente tengo esperanzas en la película de The Mandalorian. Pero porque Dave Filoni está detrás y Jon Favreau. Pero, sinceramente, yo creo que lo de la nueva trilogía habrá que esperar a un anuncio oficial. Porque ahora mismo lo de la nueva trilogía ya es un despiporre de información. Primero teníamos trilogía de Taika Waititi, luego trilogía de lo otro, y lo otro. Y al final es todo información y luego no se dice nada. Pero bueno, habrá que ver y habrá que esperar a... Yo supongo que será una nueva trilogía aparte de la 10... 10, 11 y 12. Pero bueno, habrá que esperar a nueva información. Espero que os haya gustado. Suscribiros al canal si no estáis. Y nada más. Adiós.